Buen mediodía para todos. Bienvenidos a la primera edición de Moreno Noticias. Comenzamos con nuestro segmento informativo en este jueves, ya 23 de abril. Tenemos un montón de noticias para la próxima hora. Nos vamos a presentar, como lo hacemos siempre, con las vías de contacto. Ustedes pueden ponerse en comunicación con nosotros a través de diferentes medios, como por ejemplo el 0237-462-0583. Por otra parte, 011-15-50-55-6911 y también el mismo número para los mensajes de WhatsApp. Además, estamos presentes en las redes sociales. Facebook, Moreno Noticias Primera Edición. Twitter, el de nuestro productor, @SolorzanoRodri. Y el canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano, donde pueden encontrar todas las notas que salen de lunes a viernes aquí en Moreno Noticias. ¿Cómo está el clima? Venimos con jornadas muy agradables. La lluvia, por suerte, está bastante lejos. Tenemos el cielo despejado, 18 de temperatura, igual la sensación térmica. Más adelante, como siempre, el extendido para esta noche y para mañana viernes, el día más lindo de la semana. Nosotros ahora tenemos que dar paso a la información con los títulos destacados en este jueves. Comisión especial. En el HCD local se ha creado una comisión para tratar la violencia de género. Secuestro y detención en Trujuy. Secuestraron cocaína y detuvieron a un ciudadano extranjero. Estos son apenas algunos de los temas que iremos tratando en los próximos minutos porque hay mucho más. Y vamos a empezar por el deporte. Así es. Este año se juega la Copa América en Chile. Tendría que tenerlo aquí a Rodrigo Solórzano, que está más especializado en cuestiones de fútbol. Pero además de la Copa América, en la que van a participar los equipos latinoamericanos, en Chile también comenzaron los preparativos, en Chile y por supuesto aquí en Argentina, para desarrollar, escuchen bien, la Copa América de fútbol callejero. Yo no sabía que esta modalidad especial se podía desarrollar y es por eso que Juan Rivas, desde la Granja Andar, ellos siempre muy ligados al deporte, junto a Dante Geasic de la Fundación Etucere de Chile y a Andrés Wiesner desde la Fundación Tiempo de Juego de Colombia, o sea, prácticamente toda Latinoamérica presente en Moreno, están comenzando con los preparativos para esta Copa América de fútbol callejero. Bueno, buenos días. Sí, estamos disfrutando de una jornada de trabajo con los coordinadores regionales de Latinoamérica de la red Street Football World, armando lo que sería el plan estratégico 2014-2016, reviendo qué situaciones fueron cumplidas, qué situaciones fueron realizadas y cómo vamos en el camino para llegar a los objetivos planteados para el 2016. Y estamos en esta evaluación, intercambio de saberes, conociéndonos y haciendo un desarrollo de trabajo de 3 días muy intensos, donde los compañeros hacen sus aportes y el trabajo que tienen cada uno en sus organizaciones dentro de su país y dentro de su comunidad. ¿Cómo es esta experiencia, este intercambio junto con Argentina, junto con la Granja Andar? Bueno, nosotros buenos días, estamos muy contentos de estar acá, maravillados con la granja, sorprendidos por el trabajo de los compañeros acá en Argentina. Y en Chile muy contento también, estamos este año soñando, invitando a soñar a la red latinoamericana. Estamos hoy día organizando la Copa América, ¿no?, de fútbol callejero, un fútbol alternativo, distinto. En Chile estamos hoy día trabajando en la Copa más formal, ¿no? Entonces estamos ahora organizando la Copa América y viendo cómo vamos a trabajar. Muy contentos y entusiasmados con los sueños que aparecen. ¿Y la experiencia para ustedes desde Colombia? Pues yo creo que lo que sucede acá es lo que nosotros todo el tiempo le estamos inculcando a los chicos, que es trabajar en equipo, trabajar en red, autoevaluarnos, reconocer, mirar qué está pasando, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en todo este tema que tiene que ver con el fútbol 3 y con el fútbol como un modelo de desarrollo. Entonces se encuentran fundaciones y ONGs de toda Latinoamérica a planear cómo es que debe ser nuestro actuar para que podamos trabajar con los chicos de una buena manera. ¿Y cómo encuentran Latinoamérica en este sentido? Digo, ¿van poniéndose de acuerdo? ¿Van logrando avances?
Obviamente hay opiniones diversas, hay miradas diferentes, pero eso es lo interesante, ante la diferencia encontrarnos, y yo creo que siempre llegamos a un punto común, que es poderle dar felicidad a nuestros chicos por medio del deporte. ¿Alguno de estos parámetros que están buscando o objetivos que están poniendo en estas charlas, en estas reuniones? Uno de los temas centrales para nosotros es cómo hacemos del fútbol una herramienta de transformación, ¿no? Transformación social, desarrollo de las personas. Y en eso es sorprendente la sintonía que hay en América Latina, en todo sentido, ¿no? Las complicaciones políticas, ¿no? De desigualdad que se manifiestan en todos los países de forma distinta, pero al final es más de lo mismo, ¿no? Y también entonces esta necesidad de que hayan organizaciones, ONG, fundaciones, que vayan aumentando la capacidad de transformar esta realidad. Entonces, en ese sentido hay una gran apuesta, ¿no? De reconocer al ser humano en toda su diversidad. El estar en la granja es un dato interesante, ¿no? Cómo incorporamos el tema, incluimos el tema de la discapacidad, ¿no? Y el tema de los jóvenes con los cuales trabajamos, con toda la diversidad que tenemos. En Chile hay un grupo grande de jóvenes muy excluidos, ¿no? Con mucha dificultad, y que son similares a las exclusiones que viven en otros países. Entonces, ahí tenemos un punto común y un objetivo común, un valor, que es cómo hacemos que ellos se desarrollen y sean agentes de transformación también. Estamos hablando de la Copa América. ¿Cuándo se va a estar desarrollando? ¿Cómo se va a hacer? La Copa América en Chile, la oficial, la clásica, termina en julio, ¿no? Los primeros días. Estamos hoy día definiendo la fecha exacta, a ver si la hacemos en ese entorno o nos desplazamos un poco más para no estar, para poder mostrar un poco lo que hacemos nosotros y no estar absorbidos solamente por el fútbol. Entonces, la fecha, pero va a ser ahí por ahí entre julio y agosto, creemos nosotros. El trabajo en conjunto desde diferentes países latinoamericanos y, como siempre, presente la Asociación Civil Andar en estas opciones alternativas de fútbol, como es la Liga de Fútbol Especial o Inclusiva, como es su nombre actual, y bueno, ahora con la Copa América de Fútbol Callejero. Cambiamos de tema y hablamos ahora de astronomía. ¿Les gusta a ustedes quizás las constelaciones, los planetas y demás? ¿Pensaron que el único lugar para llevar a cabo una actividad astronómica era el planetario en Palermo y había que viajar y demás? Bueno, no. En el Museo Amancio Alcorta, este sábado 25 de abril, se realizará una actividad astronómica de la que podemos participar. Y Eduardo Schreiber, director de los museos municipales del partido, nos cuenta cómo podemos acceder. Bueno, este año nosotros inauguramos un poco nuestro nuevo ámbito de trabajo, porque ha dejado de ser solo Dirección General de Museos, sino que ahora tenemos la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural, lo cual habla justamente del interés que el municipio pone en cuanto a abarcar más allá del ámbito, es decir, el aspecto extramuseístico al que estamos acostumbrados nosotros, sino también para dedicarnos a mejorar y a preservar y divulgar muchos de los elementos del patrimonio que no están en el museo, sino que están en el espacio público. Desde elementos muy importantes, como puede ser la estatua del general San Martín o la estatua de Mariano Moreno, el doctor Mariano Moreno, hasta elementos que son más bien de que la gente se ha apropiado un poco o le ha dado sentido, como puede ser el soldado de la Legión Extranjera, como puede ser algún monolito o algún sitio, sin siquiera haya un elemento, pero sí es el sitio donde aconteció algo, que en la memoria colectiva del lugar digamos sigue vigente. Entonces eso es a lo que nos estamos dedicando también, ¿no? Todo lo que es el circuito del camino de la Ribera, bueno, y lugares que tenemos que tienen mucha importancia respecto a la naturaleza y del aspecto científico como el de la paleontología, y todo eso estamos trabajando, ¿no? Y además de eso hay actividades dentro de los museos. Sí, porque seguimos con la atención al público, salvo los lunes, todos los días de la semana, con además espectáculos al aire libre, con el ciclopatio, y bueno, otras actividades, como por ejemplo el 25 de abril tenemos observaciones astronómicas a cargo de Ariel Rodríguez, que es un óptico de Paso del Rey, y que aporta sus propios telescopios. La gente que asista va a poder justamente
hacer observaciones directas de los astros, ¿no? Y una pequeña charla para que comprendan el significado de todo eso. Y bueno, y así todos los días, muchas consultas desde las universidades sobre temáticas de historia, de ecología, de paleontología. Y bueno, estamos en plena actividad, ¿no? Una dinámica muy interesante este año. Bien, el 25 de abril, horario y... Va a ser, nosotros vamos al Ciclopatio a partir de las 19 horas, perdón, de las 17 horas, y al culminar ese espectáculo, que comienza la actividad de la charla y de la exposición con los telescopios, ¿no? ¿Dónde va a ser? En el Museo Mancio Alcorta, en el patio, en el mismo patio del museo y en el interior del museo la charla. Bueno, por lo único que se suspende, por lluvia. Únicamente por lluvia, de lo contrario, bueno, sería un día ideal para la observación, porque hay todo un estudio previo que se hace para que se pueda ver algo en particular. Y bueno, y si el clima ayuda, eso se nos va a dar, ¿no? Bueno, y aclaramos, entrada libre y gratuita. Sí, por supuesto, en todas las actividades son así, sí, libres y gratuitas. Esta es tan solo una de las actividades culturales que tendremos durante todo el fin de semana en el partido de Moreno. Aprovecho para decirles que mañana vuelve, se reincorpora nuestro compañero Víctor Parada con la columna de cine, como hace todos los viernes, y además vamos a sumar el resto de las actividades para que vayan agendando todo lo que podrán hacer durante viernes, sábado y domingo aquí en la zona oeste. Ahora cambiamos completamente de tema, nos vamos a Francisco Álvarez, porque ayer a las 8 de la noche los vecinos encontraron con una situación completamente particular. Encontraron una granada MK2 de fabricación española. Obviamente estos datos de ellos no lo tenían. Y inmediatamente realizaron el aviso a la policía. El lugar donde encontraron esta granada, que Federico Olluela consiguió la imagen para que tengamos una idea de qué tipo de armamento estamos hablando, la intersección fue Huiraldes y Ruta 7 en Francisco Álvarez a las 20 horas aproximadamente. Dieron aviso al 911 y un operativo de la policía justamente logró identificar el tipo de granada. Se llamó a la brigada de explosivos para que justamente se hicieran cargo de esta situación. Ellos pudieron constatar que la granada tenía el precinto aún colocado y la trasladaron hasta un descampado en la zona del dique Rollero, donde procedieron a la detonación de esta granada MK2 de fabricación española. Las autoridades policiales labraron actuaciones por hallazgo de explosivos y afortunadamente tenemos que decir que nadie salió herido. Los vecinos actuaron rápido y de forma segura, llamando a los especialistas, a la policía en este caso. Y bueno, queda como una anécdota simplemente. Vecinos de Francisco Álvarez que encontraron una granada nada más y nada menos que en Huiraldes y Ruta 7. Tenemos más información policial que la dejaremos para más adelante. Ahora es momento de una breve pausa y enseguida continuamos. So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. We'll be right back.
La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-405800, www.sommer.gov.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. De esta manera comenzamos con el segundo bloque de Moreno Noticias y nos vamos al HSD local, porque en la última sesión que han realizado los legislativos locales han declarado como ciudadano ilustre al conocidísimo empresario en la zona, Omar Pichi Aguilera, muy relacionado con los medios de comunicación y también con los boliches bailables. Tenemos su palabra, se encontraba muy emocionado y nos decía lo siguiente. Realmente muy contento, muy feliz por esta distinción que es parte de un equipo, no soy yo solo, porque uno no puede hacer las cosas solo en la vida. Entonces a la gente de Radio Latina que me ha acompañado, a mis compañeros, algunos que ya no está como Héctor Alba, quiero recordar en este momento, y a la gente de SCP que me ha acompañado, la gente del canal que me ha acompañado, bueno, en los distintos eventos, de distintas cosas, ellos también son parte. Pichi, bueno, recuérdenos un poco sus orígenes, para contarle a aquel vecino de Moreno que no lo conoce, que sería rarísimo, pero digamos, ¿quién es Pichi Aguilera? Bueno, Pichi Aguilera es un chico que hizo su educación en Merlo, porque yo viví en Partido de Merlo, pese a atrás, nací en Moreno, pero viví en Partido de Merlo, en Río Alegre, hice la escuela número 15 ahí en Río Alegre, y después vine a trabajar a Moreno a los 12 años, de peón de taller mecánico con el señor Beatrice, acá en la calle Dorrego y Belgrano. Y bueno, me forjé, después a los 17 años fui contratado por la gente de General Motors acá de Moreno en aquel momento, de la concesionaria, me mandaron a hacer curso a, de mecánica más avanzada. Bueno, después empecé por mi cuenta y después empecé en los medios de comunicación a partir del año 88. ¿Por qué los medios de comunicación? Porque era mi sueño, yo tenía el taller y me decían ¿por qué? Y dije, bueno, pero es lo que yo quiero hacer en mi vida. Lo que hago fue lo que me tocó hacer para mantener y vivir, pero lo que quisiera hacer es otra cosa. Y fue lo que hice a partir de los 26 años con el bailable y a partir de los 30 años con la parte de radio y televisión después. CCP, boliche emblemático, conocido a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de duda, una referencia dentro del tema de la seguridad con el modelo que siguen. ¿Cómo nace el CCP? Bueno, mira, nace porque en el año 79 no se podía hacer baile en los locales privados con el tema de la dictadura militar. Entonces, con un amigo empezamos a diseñar, a hacer bailes familiares en el club. Y empezamos, el primer baile que hice lo hice en la Sociedad de Fomento de Casco Sala.
de Villa Sala. Y después vine y empecé en el Club de Caza y Pesca Ciudad de Moreno, que en aquel momento estaba como secretario el señor Hugo de Nobile, que me abrió las puertas del club y empecé con la actividad de los bailables. Y después se van de lo que es la sede del CCP y alquilan o compran este lugar donde funcionaba antiguamente un supermercado. Exacto. Y siguen manteniendo esa sigla, la del CCP, que se convirtió en marca registrada. Claro, sí, con un acuerdo mantuvimos la sigla. Y bueno, en 1996 nos mudamos a raíz de los temas de seguridad que se venían. Entonces diseñamos un boliche con la seguridad apropiada, que acá no la teníamos porque no la rendía en ese momento por las salidas de emergencia y todo ese tipo de cosas. Y por eso nos trasladamos a una esquina donde pudimos reunir todas las condiciones técnicas. Bueno, hoy la figura de Pichi Aguilera, si se quiere, en la cúspide de una pirámide que está sostenida por un montón de gente, trabajadores, amigos, vecinos. ¿Qué se siente? Digo, llegar a este momento y ver la cantidad de gente que se está agolpando aquí en el Consejo Deliberante. Mira, yo siento una paz enorme. Primero y principal, porque hice en la vida lo que quería hacer. Segundo, porque lo que hago no me cuesta nada. Es decir, yo colaborar con un amigo, colaborar con una familia, colaborar con una institución, colaborar con los chicos de capacidades especiales, para mí es natural porque es lo que tenemos que hacer cualquiera de nosotros. La distinción me sorprende porque, bueno, uno no espera ser reconocido, pero bueno, el ser reconocido es muy lindo, pero lo quiero compartir con todos mis compañeros, con todos mis amigos, con toda mi familia, porque son ellos el sostén. Nos quedamos en el HCD porque tenemos que hablar ahora de otra temática, de una medida que se ha tomado con respecto a la violencia de género. Lamentablemente, durante las últimas semanas a nivel nacional hemos visto diferentes casos de violencia de género sobre ataques a mujeres, como fue el caso en Córdoba de un hombre que ingresó a una escuela y mató delante de sus alumnos a su ex mujer. El último caso quizás en Concordia, otro hombre que en venganza de su ex esposa provocó un accidente de tráfico con sus dos hijos a bordo y le provocó la muerte a uno de ellos. En cuestión local hemos tenido en los últimos tiempos varios casos, Dayana Barrio Nuevo es uno de ellos, muy lamentable es todo. ¿Qué se hace a nivel estatal? ¿Qué se hace a nivel local con respecto a la violencia de género? Bueno, en el HCD se ha tomado una medida más que importante porque tiene que ver con la toma de conciencia de crear una comisión especial de equidad de género, y realmente hay que decir que el nombre es correcto porque quizás lo más mediático o lo más conocido es la violencia de género desde el hombre hacia la mujer, pero también hay hombres que sufren violencia de género por parte de sus parejas. En este caso, la concejal Mariel Fernández y Valeria Fidalgo, una especialista en el tema, nos cuentan acerca de esta nueva comisión. Claro, es una deuda pendiente del Consejo y de la sociedad, digamos. Entonces, la verdad que lo veníamos hablando ya desde el año pasado. Bueno, yo lo había hablado con Valeria a ver qué le parecía. Bueno, por supuesto estaba totalmente de acuerdo, lo veníamos discutiendo con otras compañeras. Bueno, nos parecía acertado que por la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres se creen cosas especiales para las mujeres. Entonces nos parecía correcto proponer en el Consejo Deliberante una comisión, como se va a llamar, que es de equidad de género, para poder acompañar distintas problemáticas de las mujeres, pero por supuesto principalmente el tema de la violencia que sufren. Valeria, bueno, era una deuda pendiente dentro, como bien decíamos, dentro del legislativo. Usted que viene trabajando desde ONG, desde distintas instancias para que se visualice este problema, ¿qué impacto cree que puede llegar a tener la creación de esta comisión dentro del Consejo Deliberante? Yo creo que es muy importante porque, sobre todo, incorpora y compromete a nuevos actores. Yo veía hoy, observaba que no tengo tanta práctica en las sesiones del Consejo, la composición del Consejo, quiénes votaron, quiénes participaron. Y realmente, digamos, la sociedad reclama de nuestros dirigentes, todos los reclamamos a nuestros dirigentes, el compromiso, sobre todo con problemas que atañen al 50% de la población, porque las mujeres somos el 50% de la población, y si bien, por suerte, no todas las mujeres padecemos violencias en términos físicas, sí lo hacemos en términos emocionales, psicológica, violencia mediática, muchas de nosotras somos violentadas
al caminar por la calle, con insultos. Ese tipo de prácticas tenemos que tender a erradicarlas porque atentan contra otro ser humano, y desde ese lugar el Consejo Deliberante me parece que tiene un rol muy importante porque puedo promover un montón de acciones, visibilizar un montón de recorridos, luchas, historias de compañeras, de personas, de mujeres que han resistido en distintos momentos de nuestra historia y sobre todo que han, digamos, han puesto en evidencia las limitaciones que tienen, que todos los sistemas lo tienen, ¿no? Pero las limitaciones que tienen los sistemas, las instituciones, para abordar temáticas tan sensibles, porque en esta problemática, si bien hacemos eje en las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, son víctimas cotidianamente de la violencia de género, porque reproducen estos estereotipos machistas y aquellos que no se adecúan o tienen una orientación sexual diferente son victimizados, son maltratados. Entonces, si bien hacemos eje en las mujeres porque somos el 90% de las que recibimos los maltratos, también lo padecen los varones y, digamos, si la sociedad no cambia, vamos a seguir reproduciendo este sistema patriarcal que oprime a todos, a las mujeres principalmente, sin distinción de clase social. Es una problemática que aborda, digamos, a todos los sectores, y, digamos, nos debería comprometer a todos los espacios políticos independientemente de los sectores que expresen, porque todos creo que tienden a representar al conjunto de la población. Y ahí las mujeres tenemos mucho que decir, también identificarnos como como actores políticos significativos, que tenemos lugares donde, o tenemos que buscarnos lugares donde hacernos escuchar. Y bueno, desde ya agradezco a la concejal Mariel, una compañera del Movimiento Evita, con la que estuvimos trabajando el año pasado en capacitación, en formación de militantes del Frente para que lleven adelante una campaña que se suma a muchas otras acciones. Formamos parte de la mesa local de violencia, o sea, estamos intentando participar en diversos espacios y participamos, por ejemplo, de la capacitación de los nuevos policías, que no es porque estemos de acuerdo en que haya nuevos policías, pero por lo menos si están, que tengan sensibilidad y tengan esa perspectiva de género a fin de que no reproduzcan prácticas que la ley, por ejemplo, viene a intentar eliminar. Valeria Fidalgo hacía referencia a la relación entre la policía local y la violencia de género. Sobre este tema estaremos hablando en el próximo bloque. Ahora tenemos que actualizar los datos de las quinielas que se han sorteado durante la mañana de este jueves. Provincial y primera Santa Fe. ¿Vienen? ¿Quieren llegar o no quieren llegar? Sí. No, no quieren. Los dejamos para el otro bloque, no hay problema. Ahí está. Ahí estábamos. 1527 en la Nacional, el 1527. En la primera de la provincia, 0081, es el 81, el afortunado. Y en la Santa Fe, 9517, 9517. Antes de irnos a la pausa, compartimos una información que nos acercó hace minutos nuestro productor Rodrigo Solórzano. Tiene que ver, lamentablemente, con un nuevo homicidio en el barrio Lomas de Morenos. Le corresponde esta intersección a la comisaría primera del partido de Moreno y tenemos que informar que seis sujetos armados se presentaron en una vivienda del barrio Lomas. Llamaron a la puerta y cuando salieron dos personas, dos individuos, comenzaron con una terrible balacera. El saldo, uno de estos individuos que salía de la vivienda resultó muerto y el otro gravemente herido se encuentra internado en el hospital Luciano y Mariano de la Vega. La UFI número 4 es la que está interviniendo en este caso y la carátula para la investigación es de homicidio y tentativa de homicidio. Cuando la policía se apersonó en el lugar del hecho, allanaron la vivienda y encontraron armas en la casa de las víctimas. Reiteramos, un homicidio en barrio Lomas. Seis personas se presentaron frente a una vivienda, llamaron y produjeron una balacera. El resultado, un muerto y una persona gravemente herida. Con la información policial finalizamos un nuevo bloque y enseguida continuamos con muchas más noticias.
Guardián del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort. 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Atendemos a vos. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-405800, www.sommer.gov.ar. Comenzamos con el tercer y último bloque de Moreno Noticias con los datos útiles. Las farmacias que se encuentran de turno en la jornada de hoy, desde las 8 hasta la misma hora de mañana viernes. Grupo B para Moreno y para Paso del Rey. Empezamos por las de Moreno. Farmacia Romo en Libertador y Libertad. Farmacia Morales, sobre calle de la Vega al 463. Escalela, ubicada en ruta 23, número 6848 en Madre Selva. Y Farmacia Sued, en Managua 1568.
Paso del Rey, dos farmacias de turno. Raffo, en Mieco 869. Y Sebastiani, ubicada en Salvador María del Carril, 1931. En el bloque anterior hablábamos de esta nueva iniciativa, la Comisión Especial de Equidad de Género en el HCD local, pero además en la Escuela de Policía Local se ha incorporado una cátedra sobre la violencia de género. Sobre este tema nos cuenta más Norma López. Centro de Información y Orientación a la Víctima de Violencia de Género. Pero nos pareció, ante los requerimientos de las mujeres que nos visitan, ampliarlo, no solo en la atención, sino en el horario. El Centro de Información y Orientación a la Mujer, a partir del 1 de abril, empieza a funcionar de las 8 de la mañana hasta las 16 horas, y va a atender todos los casos. Yo le diría, nosotros cuando decimos es la primera escucha que hacemos a una mujer, porque me parece que no es lógico que una mujer ante un problema, cualquiera sea, en más grave, el de violencia de género, vaya de un lado al otro contando sus problemas, cuando la primera escucha es la que te tiene que definir y decirle a dónde tiene que ir para poder empezar a acompañarla a solucionar su problema. ¿Cuáles son los casos que se van a estar atendiendo o que se atienden habitualmente? Habitualmente violencia de género, tenencia de los niños, y uno va derivando desde acá, cuando es niños y adolescentes, servicio local. Porque en la municipalidad, fuera de la dirección de la mujer, hay otros espacios que están atendiendo la problemática de la mujer, ¿no? Que nosotros decimos, hay otro problema, mujer y trabajo, mujer y cultura, digo, todas estas cosas que nosotros podemos orientar y acompañar y poder llegar a una solución con nuestro trabajo, aquí vamos a estar esperándolas, a todas aquellas que quieran consultarnos. También sos parte de una mesa de violencia que también está colaborando, articulando con la nueva Escuela Municipal de Policía. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, son dos cosas distintas, pero unidas a su vez. Una es la mesa de violencia, la mesa de la no violencia, que funciona hace 2 años. Esto comenzó en el año 2013 por una ordenanza municipal. Esto es, son mesas locales, mesas distritales, que dependen de una mesa intersectorial de la provincia de Buenos Aires. Estas mesas están conformadas por nosotros del Estado, distintas áreas del Estado y organizaciones no gubernamentales que trabajan la problemática de la mujer, y que es muy interesante. Nos reunimos el tercer miércoles de cada mes, donde allí están todas las organizaciones y está abierta para todos aquellos que quieran concurrir y sepan de qué se trata, y que a lo mejor pueden aportar y ayudarnos con un montón de cosas que nosotros cada vez más vamos profundizando. Allí están las mujeres evangélicas, bueno, salud mental, que coordina el doctor Goodman con Sabrina Grela, el Previ, la dirección de la mujer, que somos los que estamos coordinando esa mesa, y todos aquellos, organizaciones, la Casa de la Mujer, Decidir, yo le dije mujeres evangélicas, y del juzgado, de la fiscalía, digo, siempre, de la maternidad, digo, una gran concurrencia donde cada uno va aportando para ir acompañando esta problemática tan grave que es la violencia de género, ¿no? Y a esto surgió desde la mesa, cuando muchas veces en las comisarías no se toman las denuncias penales o mandan todos a la comisaría de la mujer, o a lo mejor no están capacitados, porque nosotros hemos dado capacitación en las comisarías, no están capacitados cómo proceder ante esto, ante esta problemática. Entonces nos pareció, desde la mesa, solicitar a la Escuela de Aspirantes a la Policía, que está acá en Moreno, ir a capacitar a los aspirantes.
y nos encontramos con la sorpresa que nos aceptaron este pedido, y más aún, se creó una cátedra de violencia de género, de lo cual en una reunión muy importante en el Teatro Marechal, el jefe, el director de la escuela, bueno, anunció a todos los profesores y abogados y fiscales que había esta creación, que empieza el 10 de abril. Digo, para nosotros es muy importante en este trabajo, digo, porque no digo que los chicos van a poder, los policías, más que chicos, los policías van a poder solucionar, pero sí van a saber cómo proceder ante una situación de violencia de género. Norma López, directora municipal de la Mujer, hablando sobre las medidas que se están tomando para luchar contra una problemática que lamentablemente no cesa. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a Trujuy, específicamente al cruce Castelar, porque Jorge Quintana, el comisario inspector, jefe distrital, nos cuenta sobre un secuestro que se realizó en la zona de más de un kilo de cocaína en un conocido pool de Trujuy, allí en el cruce Castelar. Es lindo a veces hacer este tipo de notas cuando sacamos de circulación una importante cantidad de droga y a partir de un buen procedimiento policial. Efectivamente, esto sucedió en Trujuy, más precisamente en el cruce Castelar, donde hay un lugar que va mucha gente a comer y demás, y en el movimiento, en la pesquisa, en un poco estar atento a la cosa, personal policial del servicio de calle pudo detectar una situación anormal y a partir de eso generar un procedimiento, identificar a una persona y a la postre secuestrar una gran cantidad de cocaína, tizas que se dicen, y por supuesto proceder a la aprehensión. ¿Se sabe cuánta cocaína encontraron? Estamos hablando más de un kilo. O sea que esto es un procedimiento muy bueno, muy importante, que a mí me gratifica y más que nada por sacar de circulación esto que le hace tanto mal a la gente y a veces fundamentalmente a los jóvenes adolescentes, ¿no? Más de un kilo, 15 tizas, hemos consultado con la fiscalía y bueno, hay una aprehensión y seguimos trabajando. Ah, porque no es común encontrar tanta cantidad, supongo que la investigación sigue hacia adelante también. Sí, no es común y fundamentalmente, más allá de todo esto, nos permite realizar un camino de una búsqueda para saber hasta la última consecuencia dónde podemos llegar con todo esto, porque evidentemente estamos hablando de un proveedor importante, ¿no? Bien, un trabajo importante que se viene realizando en Moreno desde parte de la policía, hubo varios movimientos y se ve que esto está muy activo. Nosotros estamos trabajando, como lo vengo diciendo permanentemente cuando voy en alguna que otra reunión, y muchas veces el esfuerzo trae los resultados positivos. En relación a la ley de drogas y demás, nosotros en todas las jurisdicciones estamos haciendo un trabajo mancomunado con academias entre los titulares, los jefes de calle, lo que nos informa la gente. Estamos haciendo muchas investigaciones de droga, más que nada por el tema de que sabemos lo que le trae aparejado después a la persona que consume, ¿no? Y muchas veces se ingresa en este campo a través del engaño. Estamos hablando de los adolescentes, estamos hablando de los jóvenes. La verdad es un flagelo. Comisario, me olvidaba, ¿qué día fue el que encontraron esta cantidad de cocaína y cuántos detenidos hubo? Esto fue anoche y tenemos un aprehendido que es extranjero, lo único que puedo decir, y que estamos mayor de edad, y estamos buscando otros elementos que nos permitan llevar a lo más profundo, que sería el proveedor, ¿no? Porque también con esto queremos hacer un análisis de otros operativos y otros procedimientos que hicimos, porque en Cuartel Quinto hace unos días también hicimos un procedimiento con allanamiento donde tuvimos varios aprehendidos, secuestro importante de droga, armas. O sea que ámbito de Trujuy, ámbito de Cuartel Quinto, por ahí algún sector de Catonas, estamos teniendo mayor interés en el trabajo a los efectos de poder dar con toda esta gente y, por supuesto, ponerlos a disposición de la justicia.
Recuerden que tanto esta nota como el resto de las que tuvimos en la jornada de hoy las pueden volver a ver en el canal de YouTube de nuestro productor, Rodrigo Daniel Solórzano, y además la información que tiene que ver con los datos útiles la pueden encontrar en nuestro Facebook, Moreno Noticias, primera edición. Allí siempre Karina Cereijo actualiza todas las mañanas los datos de la farmacia, también linkeamos la información que tiene que ver con las notas y el desarrollo de otras noticias en www.semanarioactualidad.com.ar. Allí pueden volver a ver todo lo que traemos de lunes a viernes. Nos tenemos que despedir, pero no sin antes compartir el pronóstico para esta noche, para mañana, a ver cómo va a continuar el clima en la región oeste. Empezamos por ahí a la noche. Sí, a ver, despejado, lluvia, nublado. Luna sin nubes y 12 grados de temperatura. Para mañana, viernes, el día más lindo de la semana, mínima de 11, máxima de 21 grados. Algunas de las actividades que nuestro móvil tendrá mañana, viernes, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, estará presente en el partido, específicamente en Catonas, para la inauguración de un jardín de infantes, así que les estaremos trayendo eso mañana. Va a estar nuestro compañero Víctor Parada, ya recuperado, ya está mejor de salud luego de la gripe que tuvo la semana pasada, con los estrenos de cine y el resto de la actividad cultural. A las 20 horas no se olviden de la segunda edición a cargo de nuestro compañero Lisandro Arriola. Nos tenemos que ir, gracias Federico Yuela por la operación técnica y la dirección del noticiero, gracias Martín Bueno por acompañarnos y hacernos reír en los cortes. A las 12 mañana, como todos los días, estaremos aquí como siempre. Que tengan una excelente tarde. Every step you take, every move you make, every